Benvinguts i benvingudes al podcast dels Premis Zones 2024 que enguany celebren el seu 30è aniversari el proper divendres 7 de juny a les 7 de la tarda al Teatre de Tarragona. En aquest espai estem coneixent els diversos premiats i avui saludem a Juan Miguel González Perea del col·lectiu ornitològic Tumba Boei. Juan Miguel, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? En primer lugar, eh, felicidades por este reconocimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Para que la gente conozca vuestra entidad, explícanos un poco cuánto tiempo lleváis en marcha y cuál es vuestra actividad. Bueno, nosotros somos una entidad relativamente joven, llevamos trabajando 12 años, pero bueno, somos los miembros del de, de colectivo, llevamos trabajando muchos años en la, en la conservación de la naturaleza. Y bueno, desde hace 12 años creamos la asociación y trabajamos más firmemente por la conservación de, la, de las aves y sus hábitats. ¿Qué importancia tiene en este sentido? Muchas veces vamos al bosque, vamos a los parques, pero claro, la naturaleza, eh, que cada vez está más afectada, también tiene que haber alguien que, que cuide de ella. Bueno, nosotros desde nuestra entidad asumimos una responsabilidad social que, bueno, que, que en muchos casos debería asumir la, la administración, la administración autonómica o, o local o incluso nacional. Pero como desafortunadamente los recursos y los esfuerzos no, no llegan como deberían llegar, pues eh, nuestra entidad, como parte de la sociedad, asume parte de esa responsabilidad y trabajamos, bueno, de la mano de la Administración, aunque en muchos casos la Administración debería ser la que asumiera esta responsabilidad plena, en cierta forma. ¿Qué supone para vosotros este, este reconocimiento, este premio Onas que en este caso eh, es el premio Onas UICN por la defensa día tras día, pues del medio ambiente, haciendo una tarea de movilización social y voluntaria ambiental en la protección de las aves silvestres y de sus hábitats? Para nosotros es un reconocimiento tremendo que pone en valor el trabajo que hacen cientos de voluntarios que han colaborado con nosotros dentro de nuestra entidad para conservar las especies con las que trabajamos. Y es bueno ponernos en el foco de, de la importancia que tiene que, que este grupo, este pequeño grupo, aporte para conservar la naturaleza y sobre todo que lo hace de manera altruista, voluntaria, eh, en el tiempo libre, haciendo un gran esfuerzo. Es un creo que es un reconocimiento muy importante. ¿Qué retos y objetivos os marcáis a, ahora por delante? Pues seguir trabajando, seguir trabajando. Eh, Conservar, sobre todo esforzarnos en que no haya una destrucción grande de los hábitats. Nosotros, fundamentalmente, últimamente estamos trabajando con aves esteparias, entonces intentar que, que el hábitat de reproducción de estas especies, pues se deteriore lo, lo menos posible dentro de lo, de lo que nosotros podemos hacer. Mm -hmm. Juan Miguel González Perea del Culactive cool Urnitologica Tumba gracias por habernos acompañado y felicidades, enhorabuena nuevamente por este reconocimiento y por la tarea que hacéis. Muchas gracias a vosotros. Un, un saludo. I a vosaltres, els de casa, doncs gràcies una nova vegada per la vostra atenció aquí en el podcast dels Premis Zones 2024 que enguany celebren aquests 30 anys el proper 7 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona.